Lo prometido es deuda. ¿Funcionará? ¿No funcionará? Vale, parece que sí. ¿Puedo tabular? Sí. Conéctate al pasado. Vive la historia. Con los estudios sobre la memoria genética de Abstergo, Animus te da la oportunidad de jugar en el pasado. Este producto te permite acceder a los recuerdos de Aveline de Grampé, una asesina del siglo XVIII, atrapada entre dos mundos, que lucha por encontrar su verdadero propósito. Haz tuya la historia. La historia es el escenario. Animus. DLC de todos modos creo que era cortito. Molaría que el juego entero fueses una niña. Y a tomar por culo. Perfecto para trabajar en la plantación. Ve a Messier. Trabajador, fuerte y saludable. Te he dicho que te estés quieto, Congo. Como decía Messier, este es fuerte como un buey. Tiene buena salud y solo le faltan un par de dedos de los pies. ¿Mamá? Joder, la pobre chiquita, ¿eh? Pero también te voy a decir, vaya madre de mierda, ¿no? Pero esta no es. ¡Mamá! Perdón, madame. ¡Eh, tú! ¡Renacuaja molesta! ¡Voy a arrestarte! ¡Hola! Me vas a tener que echar un cable con el tema del audio, ¿eh? Porque no sé si está muy alto, si va a estar bajo. Vale. Vale. Pues lo bajo. Tema...
Tema horario. He estado pensando en empezarlo a mitad de la tarde y terminarlo por la noche. En plan, empezarlo a las 6 de la tarde y terminarlo a las 12. Hoy lo he empezado a las 7 porque me he quedado dormido, ¿no? O sea, no te voy a engañar. Me quedé dormido. Por eso, tío. Es que lo pensé ayer. Lo pensé ayer y dije, en vez de empezar a las 8 de la tarde y terminarlo a las, a pensar qué hora, empezarlo a las 6 de la tarde y terminarlo como muy tarde a las 12. ¿Sabes? Oh, qué momento hoy está. Es verdad, han salido como emotes del chat. ¿Qué coño es eso? Ah, por cierto, como puedes ver, he puesto los emotes de Will también aquí en YouTube. Aquí te viene mejor incluso, ¿eh? Porque aquí es un euro y se modifica a tu economía. Vale, supuestamente así. A ver, ¿así? Ay. Lo típico a veces pasa. ¿Nunca te ha pasado eso? ¿Lo típico? Abelín. No seguí. Gritabas otra vez. ¿Tenías una pesadilla? Uy. Solo un sueño. Siento haberte despertado. Shh. ¿Más seguí? Shh. Nunca lo sientas. Es el deber de una madre o de una madrastra. Gracias, Madeleine. En el caso de la cuchilla sí que no puedo hacer nada. Siempre suena muy alto. Mamá, ¿tú te preocupas? ¿Me has olvidado? ¿Sigues viva? Sea como sea, todavía no es momento de dormir. ¿Qué has hecho? O sea, es una cosa buena también que tiene estar haciéndola aquí. Que tengo... ¡Ah! Creo que no... Porque hace ya... ¿Cómo? Hostia, es con el shift en este. Hostia, qué movida. Porque hace ya un mes. Nos han llegado noticias de una plantación de la que desaparecen esclavos. Los propietarios lo denuncian, pero nuestra red no encuentra ni rastro. Quizá con tu apariencia de esclava puedas investigar el misterio desde dentro. Encontrarás un vestidor preparado para ti en una situación estratégica. Lo verás desde lo alto de la catedral. (Risa)
Ok. ¿Este juego dónde se supone que estamos? Porque hablan... ¿Hablan en francés? Sí. ¿Estamos en la... América... francesa? Rollo, ¿estamos en... Quebec? No sé. A ver, es un DLC del 3. Tendríamos que seguir en América, ¿no? New Orleans. Vale. Gracias por la respuesta, juego. ¡No! Oye, espérate. Perdón, a lo mejor me... Que me tilé muy rápido. Tuve un error. Es que como ha hecho una animación como de sincronización. ¿Por? No, no sé qué tiene de diferente, ¿eh? ¡Ay, la mao! Vale. Aquí puedo pillar tres identidades. La plantación recibirá una entrega. Una tapadera perfecta. Escóndete en un carruaje y sigue a tu objetivo sin que te vean. Ahora, también te digo, si ven una esclava correr así, no van a decir, ¡uy! Pregunto. Oh, yo... Aquí no está hecho como en el 3. Va, no te preocupes. Una esclava. Thank you.
Poco a poco. ¿Quién eres? ¿Cómo has evitado a los guardias? Ya tenemos demasiados problemas. No queremos más. Soy Aveline, una amiga. Sé que algunos esclavos han escapado, pero ninguno ha llegado a los refugios. Mis contactos temen lo peor. Si eres una espía, Aveline, aquí no encontrarás motivos para acusarnos. Primero fueron mis hermanos, luego mi tía, hoy mi hermana pequeña, Therese. No han escapado, como dices. Se los han llevado. Además, Therese no sobreviviría por su cuenta. La encontraré. Si alguien ha pisado estos campos, habrá dejado algún rastro. Vale. Hostia, la sincronización literalmente está hecho a 30 fotogramas por segundo, tú. Hola. No temas, Therese. Soy una amiga. ¿Quién ha hecho esto? ¿Ha sido tu amo? No. Su hijo. Oh, ayúdame. Aguanta. Te llevaré a un lugar seguro. Vas a pagar por esto. ¡Guardias! ¡Rápido! ¡Hay ratas en el granero! ¡Es una pesadilla! ¡No aguanto más! Ya no te hará daño, Therese. Ven conmigo, démonos prisa. No, no. Bueno, a ver. Tiene sentido que sea dramático. No, al final. Estamos ayudando a esclavos, ¿no? Aveline, mi hija